Chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Buenas Perfecto. noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les ha ido? Ya es viernes, ¿verdad? Al fin de semana. Fin de semana. Bueno, vamos a arrancar ahorita. Hoy tenemos un contenido bastante, bastante bien, bastante contenido para el día de hoy. Así que vamos a ver si lo logramos sacar todo. Veamos. Y hoy, los que no han hecho pues el primer laboratorio, pues por favor, hacerlo, ¿verdad? Hoy tenemos que todo el mundo tiene que estar ya con eso. ¿Dónde estamos? A ver. Permítanme, chicos. Veamos. Estábamos hablando sobre estrategias de marketing, ¿verdad? Estábamos hablando sobre, veamos, el marketing de la sensación de lo prohibido, la sensación de pérdida. Vamos a ver acá. Estábamos hablando el día de ayer sobre la sensación de pérdida. También estábamos hablando sobre el marketing del miedo, que se une dos cosas, la sensación de escasez y la sensación de urgencia. ¿Ok? También hablamos sobre el marketing de lo prohibido, que la idea es prohibir y excluir. ¿Ok? ¿Alguien está escribiendo acá? Veamos. Ok, Arely Vázquez. Perfecto. Veamos. De ahí hablamos sobre la guerra del marketing o la guerra de estrategias de guerra del marketing. Hablamos del ataque frontal, hablamos del ataque lateral, hablamos del flanqueo y lo que son las guerras de guerrillas. También estrategias de participación de mercado, la estrategia del seguidor y el ataque al débil, ¿verdad? Que estábamos hablando todo eso. Ok. Vamos a ver. Esta es otra estrategia. Esto, si no me equivoco, se le llama, creo que es la matriz de Ansoff, si no me equivoco, así se llama este tipo de matriz. Algunos colegas, si me pueden corregir, creo que así se llama, ¿verdad? La matriz de Ansoff, producto mercado. Sí, Que, así se llama. ¿verdad que sí? Todavía me acuerdo. Excelente. Solo me acordaba que era producto mercado y son cuatro estrategias básicas, pero estaba dudoso sobre el nombre de Ansoff. Ahora bien, son cuatro estrategias básicas como para que tiene que ver con el producto. Ahora estamos hablando de estrategias de producto, la P de producto. Todo lo que estamos hablando ahorita es de P de producto, estrategias de producto. Obviamente, servicio también incluye. ¿Ok? Ahora bien, la primera, que son productos actuales en los mercados actuales. Cuando ocupo este tipo de estrategia, estoy haciendo una penetración en el mercado, es decir, que yo quiero que mi participación de mercado crezca. ¿Cómo hago eso? Pues a través de
Bueno, las estrategias que acabamos de hablar el día de ayer, a través de promociones, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ayuda mucho a lo que es la penetración en el mercado, es decir, ampliar mi participación de mercado. Luego viene lo que son los productos actuales en mercados nuevos. A eso se le conoce como desarrollo de mercado. Es decir, muchas veces hay productos que tienen varias funciones, como por ejemplo, hay un anuncio que sale en la televisión, o salía bastante, pero creo que todavía sale, de un producto que se llama Cicatricure. No sé si lo han oído. Originalmente, ese producto, ¿para qué servía? Para las cicatrices. Pero se dieron cuenta que también ayudaba a las líneas de expresión. Entonces, ¿qué hicieron? Exactamente esta estrategia. El producto actual en un mercado nuevo. ¿Ok? Hace algunos años atrás nos contrataron para hacer una asesoría y una investigación sobre el por qué un producto no se movía. O sea, tenían problemas una empresa de cosméticos para mover un producto. ¿Ok? Entonces, querían saber qué estrategias podemos utilizar para poder mover ese producto. O sea, por eso nos contrataron, para hacer esa investigación. ¿Qué podemos hacer para mover ese producto? Resulta que era un fijador para cabello, el producto que lo traían de Estados Unidos, pero tenían miles y miles y miles y miles de botes, bodegas llenas de ese producto y no lo lograban vender, ni siquiera poniéndolo más barato. Entonces, empezamos a hacer una investigación, nos descubrimos que ese producto tenía una gran ventaja. O sea, era versátil y servía mucho lo que es para el pistoleado y el planchado del cabello. Quedaba nítido el cabello, buenísimo. Entonces, desenredaba y era muy bueno para eso. Se descubrió eso y lo que sucedió fue... lo que sucedió fue que el producto se vendió así. ¿Por qué razón? Porque era un uso nuevo. Descubrimos ese uso nuevo y había ¿cómo se llama? Una oportunidad de mercado, porque la gente al hacer números y comparación salía más barato comprar ese bote que comprar otro tipo de productos, como las gotitas y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que las mujeres pues ya saben de qué me estoy hablando. Entonces, el producto se vendió impresionantemente rápido cuando se descubrió esa nueva función del producto. Es decir, el mismo producto pero en un mercado diferente. Vamos a ver, aquí nos están escribiendo, dice acá, ¿cuál es el nombre de esa estrategia? No sé si podría escribir por acá. ¿Cuál estrategia, Alison? ¿Cuál de todas? Porque hemos hablado de un montón. El Matriz de Ansoff, sí, cabal. Creo que más. Ah, ok, le está respondiendo Daisy, ¿verdad? Alison, ok. Perfecto, pues sí, ya entendí. Ok, vamos a ver. Ahora bien, productos nuevos en los mercados actuales. Productos nuevos en el mismo mercado. ¿Sí? Eso se le conoce como desarrollo de productos. Es decir, estamos ampliando la gama de productos. Productos nuevos, como por ejemplo, hablando de cuidados personales, de repente yo puedo sacar mi marca de champú. Saco mi marca de acondicionador, de repente saco fijador para el cabello, de repente saco tratamientos, de repente saco un jabón, y de repente, y así voy, ¿verdad? Sacando diferentes productos, ¿sí? Y voy lanzando productos nuevos, productos nuevos, productos nuevos. Cosa que en el caso de distribución en supermercados, eso pega muy bien. Sacar productos nuevos muy seguidos. Son una de las estrategias que ocupan para poder ampliar lo que es... los espacios en las góndolas para poder competir un poco más, sacar nuevos productos a cada rato, es una de las estrategias que utilizan muchas empresas. No voy a meterme en este rollo de los planogramas ni de la distribución en supermercado porque es bien extenso, es bien largo, pero sí ayuda mucho en cuestión de supermercado. Por otro lado, están los productos actuales, bueno, en mercado nuevo ya lo dimos, y lo que son productos nuevos en mercados nuevos. Sí, productos nuevos en mercados nuevos, es decir, totalmente distinto. Ahora bien, también se le conoce como diversificación. Por ejemplo, de repente yo pongo, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que alguien que vende café y de repente saca miel. No tiene nada que ver el café con la miel. Sí, entonces es un mercado nuevo, un producto nuevo. O
cuando si hablamos de por ejemplo, empresas grandes, la Pepsi, los dueños de la Pepsi son los mismos dueños de la Pizza Hut a nivel mundial. Entonces, pues por eso es que en la Pizza Hut solo va a vender, solo le van a vender Pepsi, no le van a vender Coca-Cola. Sí, porque son los mismos dueños. Y lo mismo la Coca-Cola, de repente ellos son dueños de, si no me equivoco, Subway. Ellos son los dueños del Subway y ahí solo venden marcas de Coca-Cola, no venden otra cosa, porque son los mismos dueños. Entonces, eso es diversificación, o sea, no tiene nada que ver el producto actual, el mercado actual, con los nuevos productos, los nuevos mercados que estoy atacando. Ok, vamos a ver, sigamos. ¿Cómo debe ser el producto, el empaque del producto? Debe facilitar la tarea de vender, es decir, el envase, el producto. Es decir, debe ser atractivo. Por otro lado, debe resaltar las ventajas y beneficios del producto de alguna manera. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, aquí tenemos 100% de origen natural. Esto es un beneficio, significa que es más saludable, es lo que quieren decir, es más saludable. ¿El producto por qué? Porque es origen natural, no tiene químicos. Y transmitir seguridad, es decir, disuadir de la disonancia cognoscitiva. ¿Qué es eso, disonancia cognoscitiva? Es aquella frustración que uno experimenta por haber hecho una, entre comillas, mala compra. ¿Por qué digo entre comillas? Porque esa mala compra puede ser subjetiva. Ojo con eso, que mucha de la disonancia cognoscitiva o la frustración que uno expresa por haber hecho una mala compra, o uno siente por haber hecho una mala compra, es muchas veces por mal uso del producto. Ojo con eso. Y es por eso siempre se recomienda el seguimiento. Sí, obviamente va a depender del tipo de producto y servicio que estamos ofreciendo, porque si de repente estamos vendiendo como y pusimos el año, el mes pasado, el, perdón, el día de ayer, como pusimos el día de ayer, sobre las tazas de café, no le voy a preguntar a cada persona que toma una taza de café, o sea, sería bien difícil, ¿verdad? Especialmente si yo tengo una red de distribución por un montón de cafeterías, ¿cómo voy a hacer eso? Es casi imposible. Pero sí, de repente hay servicios y productos y servicios que sí lo permiten, y para dar un seguimiento a la venta, para ver que la persona utilice bien el producto, porque muchas veces hay quejas, dice, este producto no sirve, ok, ¿cómo lo utilizó? Y comienzan a explicarle, y uno dice, ¿y ya le vio el manual? ¿A qué tenía manual? ¿Verdad? Es muy común eso, ¿verdad? Mira, este producto no sirve, ¿y por qué no sirve? Tal cosa, y ya le vio el manual. No lo he leído. Ah, ok. Entonces usted va a la página tal, ahí dice tal cosa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es muy común, ¿verdad? Es muy común. Ahora bien, ¿por qué digo también que puede ser, entre comillas, una mala compra? Porque eso puede ser subjetivo. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos a Carlos, ¿verdad? Carlos viene y se compra una camisa nueva. Y se va a algún centro comercial allá a la Gran Vía, Multiplaza, qué sé yo, ¿verdad? Y todas las chicas lo voltean a ver. A ver, Carlos, ¿qué hace con esa camisa? Cuéntenos. Eso quería consultarle también, eso de cuando se hace una sugestión, que ya el cliente cuando va a una tienda solo toma el producto porque ya lo ha visto en publicidad. Ajá. Muchas veces. Ok. Ahora cuéntenos, vamos a ver el mismo ejemplo. Usted se pone la camisa... Ajá. Todos los chicas la voltean a ver. ¿Qué hace usted con la camisa? Cuénteme. No sé. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Qué podría hacer con la camisa? Yo me compraría más. Ahí está. Porque si me vieron bien una vez, quiero que me sigan viendo bien. Ah, pues sí, claro, por supuesto. Se compra de diferente color, del mismo estilo, ¿verdad? O se compra unas tres iguales, qué sé yo, no sé, para ponérsela todos los días. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O de repente va y alguna de las chicas. Mismo ejemplo. Mismo ejemplo. Vienen y de repente... se compran una blusa y algo, y de repente el novio, el esposo, qué sé yo, ¿verdad? Le dicen, ¡qué gorda te ves! ¿Qué hacen con la camisa? A ver, cuéntenme. Se quema esa camisa. ¿Se la vuelven a poner? ¿Verdad que no? Nunca jamás en la vida. La regalan, la botan, la queman, la ocupan de trapeador, qué sé yo, ¿verdad? No sé, cualquier cosa. Yo tengo otro... Pero menos volvérsela a poner. Ajá, ¿ah? Disculpe, yo tengo otro punto de vista. En el caso, okay, del caballero... A él dice, mire, se le queda viendo a las chicas y lo hacen así. Ajá. Lo que él fuera, si él fuera como un mercadólogo, lo que hiciera fuera, hey, mira, te recomiendo esta camisa porque así vas a conseguir chicas. Entonces, y así logras hacer
que otra persona compre lo que tú has comprado, lo que tú piensas o quieres que ellos compren. Eso se llama publicidad boca en boca. Exacto. Ok, perfecto, sí. Vale, ahora bien, regresando al ejemplo de las chicas. ¿Qué tal si su novio o su esposo tiene pésimos gustos y si se le ve bien? ¿Puede pasar? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, porque a mí ya me lo han dicho. ¿Verdad que sí? Claro que puede pasar. O sea, de repente se compra la camisa, la persona le dice que horrible se queda, pero realmente le queda bien. Y quizá la persona tiene gustos a saber, ¿verdad? Porque para gusto los colores, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Entonces, pues, esa disonancia cognitiva, esa frustración por haber hecho una mala compra puede ser subjetiva. Entonces, el producto, el empaque del producto, en este caso estamos hablando de los productos, tiene que transmitir esa seguridad para ayudar a disuadir eso, ¿sí? Para ayudar a disuadir esa disonancia cognitiva, ¿ok? Vamos a ver. Ahora vamos a, hay una estrategia, pero antes de tocar este punto, vamos a ver acá. Dice, aquí están contestando. Se la pone todos los días también. Ok, así es. Y siempre me la pongo, dice. Se quema el esposo. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Vienen bélicos, chicos, este día. Que ya es viernes. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar ahora sobre posicionamiento, branding y brand equity. Ok. Posicionamiento, como dijimos, es todo lo que yo quiero que piensen, es el concepto que yo quiero que piense el consumidor de mi marca. Eso es posicionamiento. Y se logra a través de un branding. Branding es, son todas aquellas acciones que yo hago para crear una marca, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, en la imagen tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Coca-Cola, McDonald's, Google, Apple, y cada uno de ellos tiene un posicionamiento diferente, ¿sí? Un posicionamiento distinto. En la mente del consumidor, en la mente de las personas. Ok. Vamos a ver. En esta parte de acá es todo lo que hace la empresa. Y toda esta parte de acá es lo que ocurre en la mente del consumidor. Yo vengo y digo, ok, voy a crear una empresa, perdón, una marca, y en la marca yo quiero que sea percibido de tal manera. Entonces vengo yo, ocupo las estrategias de branding, que vamos a ver eso, o sea, cómo crear una marca, y vamos a crear la marca. Y yo diseño el posicionamiento. Ok, ahora bien, eso es la parte mía, parte del empresario, parte de la empresa, del negocio. Pero viene la otra parte, en la mente del consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el posicionamiento es percibido, es recibido, se logra lo que se le conoce como brand equity, es decir, valor de marca. ¿Qué tanto vale mi marca? ¿Sí? Y eso no se logra de la noche a la mañana, se logra con el tiempo. ¿Para qué me funciona esto del brand equity? El brand equity me funciona como, por ejemplo, ustedes se han fijado que la Coca-Cola en los últimos años ha estado aumentando los precios. Y cada diciembre con 5 centavos, 10 centavos, ahí van subiendo. ¿Se han fijado en eso? ¿Ah? ¿Y usted cree que venden menos? No. Venden igual o más. ¿Pero por qué la gente no dice nada? Porque de repente viene la señora de la tienda y le dice, hoy vale tanto. Nadie protesta. Ah, está bueno, dicen. ¿Sí o no? ¿Ah? Solo definitivamente que sea demasiado acabado ahí, tal vez. ¿Verdad? Que no le alcance para comprar la coca ahí, tal vez. Pero de lo contrario, nadie dice nada. Nadie dice nada. Dice, ok, está bien. Y la gente lo compra. Ahora bien, pregunto yo, ¿qué tal si la Big Cola hace eso? ¿Qué cree que pase? A ver. Esa cosa a nadie le gusta. Ok, interesante percepción del producto. Ok, vamos a ver. Yo nunca la había probado hasta hace poco. La probé, casi es lo mismo. Es más carambada. Ahora bien, no, ¿cómo va a creer? ¿Sabes cómo se llama eso? Brand equity. Valor de marca. Porque es percibida de una mejor calidad la Coca-Cola que la Bicola. ¿Sí? Es percibido mejor, tiene un posicionamiento mucho mejor. Okay. Hay diferencia de opinión ahí. Sí, sí, exacto. Entonces eso es bien interesante. Porque ahí está el efecto de todo lo que estamos hablando ahorita. Lo que acaba de pasar ahorita está el efecto de todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Exacto. Es como comparar Pepsi con cola, con la Coca-Cola. Exacto. Es como comparar Casio con Rolex. ¿Verdad? Entonces,
Vaya, hablando del caso del Rolex, vaya, pongamos ese ejemplo. Si de repente el Rolex sube precio, ¿usted cree que van a vender menos? No, no van a vender menos. Y si el Casio sube precios, posiblemente le afecta, no lo sé. Vamos a ver, depende, ¿verdad? Entonces, eso es el valor de marca. ¿Qué tanto vale mi marca para el consumidor? Y a ese efecto que causa que la marca... Porque en ese caso pasa algo bien curioso, que el cliente mira que el producto sube de precio, pero el cliente no va a decir, no, pues no lo compro. El cliente va y lo va a comprar incluso en ese mismo instante. ¿Por qué cree que será esa causa? Por el valor de marca. ¿Cómo llegar a ese mismo efecto uno como vendedor para que eso mismo lo tenga retribuido uno en su producto? Sí, no, eso sucede por el valor de marca. Si no me equivoco, no estoy seguro, creo que vamos a dar una clase sobre brand equity más adelante, si no me equivoco, no recuerdo muy bien. Pero eso sucede con el valor de marca, es decir, cómo es percibida mi marca. Por eso es importante todas estas estrategias que estamos hablando, ¿sí? Para poder generar un buen posicionamiento y que el posicionamiento genere un buen valor de marca, ¿ok? Un buen brand equity. Janet, dígame. Eso es como Starbucks, ¿verdad? Que ha subido precios y aún así la gente lo sigue prefiriendo porque, por ejemplo, el café que yo compraba valía $4.95 y ahora vale $5.50. Exacto. Y aún así voy. Exacto. Y ya quitaron 2x1. Ahora solo tiene... Okay. Ahora solo está el primero con el precio normal y el segundo a mitad. A mitad de precio. Ok, perfecto. No, eso sucede porque por el brand equity, ¿cómo es percibida la marca? Pero de repente va yendo de doña Tanchita ahí, la señora que echa las pupusas ahí en la esquina, y ya no vale 2 coras el café, sino que vale 3. ¿Qué va a hacer usted? Va a protestar, ¿verdad? ¡Uy, qué caro! ¿Pero por qué? El valor de marca. ¿Cómo es percibida mi marca? ¿Sí? El brand equity. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de estrategias de posicionamiento. Número 1, atacarse uno mismo. La primera estrategia, atacarse uno mismo. ¿Qué es eso de atacarse uno mismo? Hacer su propia competencia. ¿Ok? Por esa razón, muchas empresas sacan sus propias competencias. Por ejemplo, Unilever, por hablar de empresas, Procter & Gamble también, que tienen diferentes líneas de productos de lo mismo. Por ejemplo, Procter & Gamble tiene el Pantene, el Head & Shoulder, como 3 o 4 marcas de champú. ¿Qué es eso? Atacarse uno mismo. ¿Por qué sucede cuando nos atacamos uno mismo? Y ya voy, Carlos, ya le doy la palabra. Número 1, aumento mi participación de mercado. Número 2, el consumidor como que tiende a percibir, bueno, hay más marcas, como que la categoría comienza a notar importancia. Vamos a ver, Carlos, díganos. Es lo que mencionaba un compañero ayer sobre Pollo Campero y Don Pollo, que al final es el mismo dueño. Exacto, son los mismos, pero es percibido diferente la marca, aunque todo el mundo sabe que son los mismos, ¿verdad? Pero la marca es percibida de manera diferente. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Segunda estrategia, llegar primero. El que llega primero, pega 2 veces. ¿Ok? Siempre nos acordamos del primero, el segundo, tal vez el tercer lugar. Siempre. Por ejemplo, hablando de ejemplos, ¿quién fue la primera persona que pisó la luna? Que llegó a la luna, ¿cómo se llama? Ajá. Neil Armstrong. Neil Armstrong. ¿Y el segundo quién fue? A ver, ¿va? No se sabe. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¡Cristóbal Colón! ¿Es cierto? No es cierto, no fue Cristóbal Colón. Fue Erik el Rojo como 500 años antes de Cristóbal Colón. Pero esto es lo interesante. Cristóbal Colón se posicionó primero. ¿Sí? Eso es lo interesante. O sea, aquí es de llegar primero y posicionarse primero. ¿Ok? Si usted se posiciona primero, aunque no sea el primero, va a pegar 2 veces. Y va a suceder el mismo efecto del Cristóbal Colón. Sí, eso es bien interesante. Ahora bien, ¿quién se acuerda del primer novio o la primera novia? ¿Ah? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Y la segunda? Ah, fulana, fulano. ¿Y la tercera o el cuarto? Ah, ya tengo duda. ¿Sí o no? Pues lo mismo sucede, siempre nos acordamos del primer lugar, de lo primero, ¿ok? Entonces, estrategia de posicionamiento, llegue primero y posiciónese primero. O aunque no llegue primero, pero sea el primero en posicionarse. Segunda estrategia, la del nombre.
Cuando usted, usted agarra un nombre fácil de posicionar, en la construcción de la marca es más fácil. Como por ejemplo, por decir un ejemplo, Duracell. ¿Qué me está indicando la palabra Duracell? ¿Qué me indica? Que dura un montón. Y eso, eso es fácil de posicionar, ese tipo de palabras. ¿Ok? Ahora bien, hay otro tipo de posicionamiento que es de enfoque, dependiendo de lo que usted quiera posicionar, ya sea la marca o la empresa. Dos tienen pro y contra. Por ejemplo, si yo posiciono marcas, como por ejemplo el Rinso, el Sedex y no sé qué otras más, que son de la misma empresa, ahí estoy posicionando marca, ¿sí? Pero hay empresas que no posicionan marca, sino que posicionan empresa. ¿Por qué? Porque debajo de la sombrilla de la empresa, ahí van todas las marcas. Como por ejemplo, un ejemplo claro es Bayer. ¿Cuál es el eslogan de Bayer? ¿Quién se lo acuerda? ¿Quién se acuerda de Bayer? ¿Y el Bayer es? Bueno. Ahí está. Bueno. Respecto a la publicidad. Si el Bayer es, bueno. ¿Y cuántas marcas tiene Bayer? Uf, miles de marcas. Sí, miles de marcas. Solo hay unas cuantas marcas que ellos lo manejan en diferente. ¿Por qué? Porque son las marcas premium que ellas tienen. Como por ejemplo, Tapsin, Alka-Seltzer y un par más. Que son de Bayer. Pero no la posicionan bajo la marca Bayer, sino tienen su propio posicionamiento. ¿Ok? ¿Ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja de posicionar la marca es eso, que se convierte en una marca fuerte. La desventaja es que necesitas un montón de presupuesto. ¿Sí? Ahora bien, la ventaja de posicionar la marca es que te ahorras presupuesto porque posicionas la empresa. ¿Sí? La marca general. La desventaja es que las submarcas o las marcas que estén debajo del paraguas, pues no son tan fuertes. ¿Ok? Otra, reinventar una categoría o subcategoría. Sí, esto es algo bien poderoso. Y aquí entramos a una estrategia que se le conoce como la estrategia del océano azul. ¿Sí? ¿Qué es esto del océano azul? Bueno, es un libro que se los recomiendo, muy bueno, que dice que hay dos tipos de mercado. El océano rojo y el océano azul. El océano rojo es aquel océano que está lleno de tiburones. Toda la competencia ahí está. A quien se acaba más, ¿verdad? Quien se come más el uno al otro. Ese es el océano rojo. Y el océano azul es aquel océano que no, lleva, no tiene nada, tranquilo, paz, todo para usted. ¿Sí? Básicamente es eso, es reinventar una categoría. Algunas empresas que han hecho esto, que reinventaron la categoría, reinventaron el modelo de negocio. Por ejemplo, Netflix fue una, reinventó el modelo de negocio. Uber fue otra. El Circo del Sol, Circo du Soleil. Starbucks, ya que estábamos hablando de Starbucks, todas estas empresas reinventaron la categoría, ¿sí? Y podemos hablar de muchas más, que de repente dijeron, ya no quiero estar en el mismo estanque donde están todos los tiburones, mejor inventemos algo nuevo. Y replantearon el modelo de negocio y dijeron, ok, inventemos esto. Y así fue que crearon todos esos negocios, que funcionó impresionantemente. Ahora bien, ¿cuándo usar esta estrategia? Bueno, cuando el mercado donde el modelo de negocio está en crisis, como por ejemplo la música, ¿sí? Con la piratería, de ahí surgió el, si no me equivoco, el iTunes, ¿verdad? El alquiler de videos, ¿verdad? Como Blockbuster, y ahí salió Netflix, etc. En mercados altamente comoditizados, es decir, donde todas las empresas ofrecen productos y servicios similares. Como por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil o el mercado de las tarjetas de crédito. ¿Qué diferencia una de otra? Casi la misma carambada, lo mismo, la misma tasa de intereses, los mismos beneficios, lo mismo con la telefonía. Sí, de repente dicen tal promoción, viene el otro, saca lo mismo. Entonces, está difícil, ¿verdad? ¿Cuándo se registra una fuerte presión en los precios y márgenes de toda la cadena de valor? Esto deriva en bajas tasas de rentabilidad y genera la necesidad de salir de la trampa repensando el modelo de negocio. O sea, ¿cuándo se tiene que hacer un océano azul? Cuando se presentan estas y otras más que pudieran existir características en el mercado, en el mercado actual, ¿verdad? Océano rojo versus océano azul. Estrategia del océano rojo es competir en mercados ya existentes.
En cambio, la estrategia del Océano Azul es crear nuevos espacios de mercado, es decir, nuevas categorías. Océano Rojo es vencer la competencia y el Océano Azul es volver a la competencia irrelevante, es decir, no hay competencia, por lo menos por los primeros meses. Se salvó de la competencia, usted es el rey. Ya después va a aparecer algún fulano por ahí, ¿verdad? Que va a decir, ah, pues yo también, ¿verdad? Vamos a ver, Janet, cuéntenos. En esa parte aplicaría como la Coca-Cola, sacó la Coca-Cola sin azúcar. Vamos a ver. Podría ser. O sea, es una subcategoría, así es. Coca-Cola sin azúcar, podría ser. Ajá, Carlos. Ahí creo que para que eso del océano rojo y azul no exista, hay que hacerlo de Disney, que compra la competencia. Ok, vamos a ver, muy buen punto. Vamos a ver, aquí nos han puesto el estrés laboral. Uy, ah, ok. Muy bien, a mi punto de vista, casi si sube el precio, no baja las ventas. Porque las funciones las mantienen, he visto... ¿Qué deportistas buscan marca Casio? Ah, ok, estamos hablando de la Casio, sí. Por el hecho de que es un asistente de agua y el HP, el sudor. Entendí mucho, pero sí entendí el punto de vista de Casio. Ok, excelente. Vamos a ver, sigamos. Estrategia del Océano Rojo, explotar la demanda ya existente. El Océano Azul es crear y capturar nueva demanda. Sí, como es una categoría nueva, se va a crear una nueva demanda. Escoger entre costo y diferenciación el océano rojo y procurar mejor costo y una mayor diferenciación el océano azul. Una cosa bien interesante, a mayor diferenciación, entonces va a ser más difícil que haya una competencia. A mayor diferenciación, ¿verdad? Uno puede convertirse en un océano azul. Es interesante este concepto, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a ver acá. Esto ya lo vimos. Ok, otras estrategias. Esta sería estrategia de precio. Llevar un control sobre los gastos y los costos. Ojo con esto, especialmente emprendedores, no es lo mismo costo que gasto. Son cosas distintas. Costo es lo que está implícito en el producto o servicio y gasto es aquello que necesito para operar. Sí, por ejemplo, el costo del producto, ¿cuánto me cuesta? ¿Yo lo compro o lo fabrico? ¿Verdad? Si yo lo fabrico, la materia prima es parte del costo del producto. ¿Sí? Si yo solo lo revendo, el costo básicamente solo es el producto que yo compro. Los gastos son todos aquellos que yo utilizo, como por ejemplo el celular, el internet que yo tengo que pagar, etcétera. ¿Verdad? Entonces son gastos. Entonces tiene que ver, sopesar el costo del producto y los gastos que está ejerciendo usted sobre el negocio, porque muchas veces los gastos se comen al negocio, no tanto el costo del producto o el servicio, sino que los gastos. Ojo con eso. ¿Ok? Otro punto, para incrementar las utilidades hay dos maneras, o aumento el precio o disminuye el costo. ¿Ok? Una de dos. Pero para eso, si yo quiero aumentar precio, me funciona lo que estábamos hablando del brand equity. Tener un excelente valor de marca, que sea bien percibido mi producto, yo puedo elevar precios. No tengo tanto problema con eso. Ahora bien, estrategia de costo diferido. ¿Qué es esta estrategia de costo diferido? Es cuando yo vengo y digo, ok, yo quiero entrar con ese producto al mercado, pero voy a entrar con estrategia de precio bajo. ¿Sí? Pero tan bajo que nadie va a poder competir con eso. ¿Y qué voy a hacer con el costo de ese producto? Ese costo de ese producto lo va a absorber otro producto que ya existe. Como por ejemplo, algo que sucedió en El Salvador y es caso real, es cuando la marca Aroma entró al mercado. Estamos hablando hace muchos años atrás. ¿Y cuál fue la estrategia de Aroma? La estrategia de costo diferido. Todo el costo del producto se lo transfirieron a la marca Coscafé. O sea, la marca Coscafé soportaba el costo del producto de Aroma. Y básicamente todo lo que entraba de venta de Aroma era 100% utilidad. Porque todo el costo se lo cargaron a otro producto. ¿Sí? Entonces eso sí es una estrategia de costo diferido. Y así pudieron entrar con la marca Aroma.
Me imagino que después hicieron ese cambio, pero ya no supe más qué pasó después. Otra cosa muy importante en la parte de precios es justificar las acciones de marketing en una forma financiera. Sí, para eso están también las métricas. Las métricas en las campañas de marketing digital. Tanto Google como Facebook manejan métricas. Y lo que nos interesa a nosotros es calcular lo que se le conoce como ROAS. Es decir, el retorno de la inversión, pero en publicidad. ¿Ok? Otras estrategias de precio, estamos hablando sobre listas de precios. Dependiendo del mercado donde usted va, la canal de distribución que usted tenga, yo le sugiero, si usted va a tener diferentes tipos de canales de distribución, tener diferentes listas de precios. Porque créame que esto es un dolor de cabeza. Hay empresas grandes que tienen problemas serios por esto, que no tienen separada la lista de precios, porque de repente tienen una sola lista de precios y viene con esa lista de precios, va al supermercado, el supermercado le dice, mira papá, si tú no me das tanto descuento, simplemente no te dejo entrar. ¿Y qué cree que tienen que hacer? Bajar el precio o bajar el precio del producto, descuentazos impresionantes para que las cadenas de super les puedan comprar. Y de repente viene el mayorista y le dice, mire, yo te voy a comprar tanta cantidad, haceme precio. Ahí va otra, ¿verdad? Y de repente va donde la tienda, que le compra una tontera en comparación a los demás, y ahí le va a reclamar. En el súper está tanto, ahí en el central está tanto, y a mí me lo viene a dejar en tanto, y entonces, ¿cómo quiere que se lo compre? ¿Verdad? Entonces, eso sucede actualmente. Empresas grandes tienen este problema porque simplemente no manejaron bien las políticas de precios. Entonces, mi sugerencia es siempre mantener precios distintos para canales de distribución, para que no haya problemas. Hay una empresa que es muy buena, la del, si no me equivoco, la de los jamones food, ellos manejan exactamente esto. Si usted va a la tienda, el precio de la tienda no varía mucho del precio del supermercado. ¿Por qué? Porque tienen distintas listas de precios por canales de distribución. ¿Ok? Vale, estamos en la parte de precio, ¿verdad? Hoy vamos a la parte de plaza o distribución. Pero antes vamos a pasar lista, chicos. Antes que otra cosa se me olvide. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Espero no aburrirlos. Lee, yo tengo una pregunta y una duda. Precios sugeridos. No entiendo bien la cuestión de eso. ¿Precio sugerido? El precio sugerido. Sí. Ok. El precio sugerido es el precio que la empresa le sugiere al comerciante como precio público. A eso se le llama precio sugerido. ¿Ok? Sí, porque ahí decía precio sugerido, ¿verdad? Estaba precio mayorista, supermercado, detallista y precio sugerido. Entonces, ese es el precio que le dice el vendedor al de la tienda, le dice, miren, nosotros sugerimos que lo venda tanto. ¿Sí? Ese es el precio sugerido. Vaya, vamos a buscar la lista. Permítanme. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En la golosina he visto eso. Por ejemplo, en los churros que le ponen todavía al empaque el precio. Exacto, pero ese precio que le ponen al empaque es precio sugerido. Porque el comerciante tiene la libertad de poderle subir o bajar al antojo. Porque no hay una ley que regule eso. A no ser cuando ocurren aquellas cosas, ¿verdad? Que más que todo con los granos básicos de acaparamiento y que no sé qué, que no sé cuánto, que ya mete la mano el gobierno o con la cuestión esta de la gasolina. Pero son excepciones. La inmensa mayoría no es así. ¿Ok? Vale, déjenme buscar la lista, permítanme, chicos, permítanme. A ver.
Veamos. Hoy es viernes. Okay. Alan Flores. Presente. Presente, muy bien. Aldo Amaya. Presente. Ok. Alejandra Monge. Presente. Muy bien. Alexia Pineda. Alexia, presente. Alexia. Ok, ok. Alison Chacón. Presente. Perfecto. Carlos Quintanilla. Presente. Muy bien. Daisy Mirón. Presente. Ok. Erika Serra. Presente. Muy bien. Evelyn Hernández. Presente. Muy bien. Gerson Guzmán. Gerson. Presente. Ok. Gracia Mendoza. Presente. Muy bien, Heidi Vázquez. Heidi, ¿está o no está Heidi? Ok. Hilary Meléndez. Presente. Ok. Ya por aquí había alguien que dijo Arely Vázquez. Ah, Heidi era. Que le surgió una emergencia, dice. Quiero ver quién más. Janet dice acá. Ok. Janet dice que está conectada. Vamos a ver. Bueno, Jocelyn Moreno. Presente. Presente, excelente. Carla Rivera. Presente. Bien, Caterina Acevedo. Presente. Ok. Catherine Vázquez. Presente. Muy bien. Luis Hernández. Presente. Sí, Margarita Zabaleta. Presente. Muy bien. Maritza Castillo. Presente. Ok. Milton Santos. Presente. Perfecto. Moisés Ortiz. Muy. ¿Está Moisés? Ok. Rocío Chacón. Rocío. ¿Dónde está Rocío? Ok. Sergio Carrillo. Vamos. Sergio. Sergio. Tampoco está. Muy bien. Valeria Orellana. Presente. Ok. A buscar aquí, me dijo Janet. ¿El otro nombre de Janet cuál es? Evelyn, ya me pasó el link. Ah, ya estuvo. Va, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a ver, sigamos. Ok. Déjenme ver algo, chicos. Permítanme. ¿Qué están viendo ahorita? ¿La presentación en PowerPoint? Sí. Ah, ok. Bien. Vamos a entrar acá a la plataforma para hacer un pequeño repaso para el examen. Los que no han hecho el examen, por favor, al final de la clase, pues rapidito, eso lo van a hacer en menos de 5 minutos.
Está súper fácil, ¿verdad? Veamos. Ok. Vamos a ver acá. ¿Qué es marketing? ¿Qué es marketing? Pues marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuos, tendría que decir, no individuales. Vamos a ver, selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las cuatro P del marketing mix. Obviamente, producto, precio, plaza y promoción. Está fácil, ¿verdad? Ahí vamos con el marketing digital. Se utilizan los canales de promoción y distribución de ventas tales como, obviamente, las redes sociales como Facebook e Instagram. Bien lógica esa pregunta. Vamos a ver, una de las principales ventajas de la herramienta de marketing digital como Google Analytics es que permite enunciar el anunciante poder canalizar quiénes son los compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves. Ok, aquí tengo que explicar un asunto. Resulta que Facebook y Google son los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque Facebook es marketing de interrupción y Google es marketing de intención. ¿Sí? Ojo con eso. Cuando yo voy a Google a buscar algo es porque tengo la intención de algo. Cosa distinta en Facebook. En Facebook nos interrumpen. Nosotros estamos felices de la vida divirtiéndonos con todo el chambrerío de toda la gente cuando de repente sale un anuncio. ¿Sí? Entonces se le llama marketing de interrupción. Y Google es marketing de intención. Diferencias entre las dos plataformas. Bueno, Google se ocupa en base a palabras claves. Es decir, hay búsquedas y esas búsquedas son palabras claves. Que cuando veamos ya Google Ads, vamos a ver exactamente más a profundidad esto de las palabras claves. Y Facebook, ¿cómo se utiliza? Pues Facebook se utiliza no en base a palabras claves, sino que a segmentación. ¿Sí? Y esa segmentación sale del buyer persona, que a su vez sale de la segmentación que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Vale, vamos a ver, sigamos. Dice acá, ¿cuáles son las importantes características o información que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar marketing digital para publicar nuestros productos o servicios? Ubicación geográfica de nuestro cliente comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad. Obviamente son todas las anteriores, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de segmentación de mercado, ¿se acuerdan, verdad? Ok. Bueno, chicos, ya hicimos un pequeño repaso. Nos vamos otra vez a la presentación. Ya lo realicé, dice Carlos. Excelente. Perfecto, Carlos. Bueno, vámonos a la presentación. Vamos a ver, quedamos acá. Bueno, pero antes, veamos esto. Marketing convencional versus marketing digital. Hay diferencias. Hay diferencias en relación a eso. ¿Cuáles son las diferencias? Número uno, el marketing convencional interrumpe al cliente. ¿Cómo lo interrumpe? Usted está feliz de la vida viendo las noticias y de repente, ¡chas!, le sale en el anuncio del televisor. Y le dice, ¿cómo se llama el comercial de qué? De los cubitos Maggi, ¿verdad? O el del champú, qué sé yo, el desodorante, etc. Otra cosa es que está centrado en el producto. Se ve el producto ahí, ¿verdad? El empaque y todo, bien bonito cómo se lo presenta, la gran hamburguesota, sí, ¿verdad? Y a las horas de las horas no están así. Utiliza medios tradicionales, prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, etc. La comunicación es unidireccional, es decir, solamente del emisor al receptor. No hay un feedback, no existe un feedback, no hay manera de hacerlo. Apunta a públicos amplios, ¿sí? Busca vender como primera opción, es decir, te están poniendo un comercial porque te quieren vender, así de sencillo. Y se utilizan bastantes recursos, es decir, es carísimo, así de sencillo, es carísimo. En cambio, en marketing digital, la intención es atraer al cliente, por eso se llama, es parte de la estrategia de inbound marketing, ¿sí? Existen dos enfoques del marketing, es el inbound marketing y el outbound marketing, son los dos polos opuestos. Anteriormente se le conocía al inbound marketing como el efecto pull, es decir, yo jalo a mi cliente a mi producto. Y el outbound marketing es cuando yo empujo mi producto, o el efecto push, cuando yo empujo mi producto a las manos del consumidor. ¿Sí?
que en la próxima clase, la otra semana, vamos a ver un poquito más a profundidad de eso. Entonces, el objetivo es atraer al cliente. Marketing de atracción o marketing de seducción se le conoce también a este tipo de marketing, el inbound marketing. Centrado en el cliente, es decir, en el buyer persona, no en el producto, sino en el cliente, lo que el cliente necesita y desea. Usa medios digitales, 100%. La comunicación es bidireccional, es decir, puede haber un feedback. Se centra en un nicho de mercado o en la tribu que estábamos hablando el día de ayer y antier. Busca generar confianza y entretener. Eso es lo que busca. De repente usted ve un anuncio que se mata de la risa, los famosos anuncios virales. ¿Sí? Y eso es bien interesante. ¿Cómo se hace un anuncio viral? De dos maneras. O usted es totalmente extraterrestre o es demasiado humano. ¿Sí? Los dos polos opuestos son los anuncios que se hacen virales. Cuando usted crea algo demasiado extraterrestre o cuando usted crea algo demasiado humano que lo haga llorar. Entonces, esos dos puntos son anuncios que pueden ser virales. ¿Ok? Veamos qué más. ¿Se optimiza los recursos? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque en comparación a lo que son los medios tradicionales, es súper barato una campaña de marketing digital. O sea, de repente decirle, mire, le va a costar $2,000 la campaña, en comparación a la publicidad normal, es baratísimo. O sea, ¿a qué hora pago, verdad? Buenísimo. Y voy a tener ventas y ganancias. Excelente. En cambio, una valla publicitaria, ¿cuánto le puede costar? Mínimo $5,000 una valla. Y son de las intermedias, no son ni de las grandototototas, sino que son las medianas, ¿verdad? $5,000 una valla. Pero una valla no va a hacer nada. Hay que poner varias, ¿sí? Tiene que poner varias. Ya nadie se está anunciando en el periódico, ¿verdad? O en la radio igual es cara. Televisión ni se diga. $100,000 en publicidad en televisión no es nada. O sea, es como tirarle agua al mar, ¿verdad? Se va rapidísimo. Ya ni se diga si es publicidad por cable. Más caro todavía. ¿Verdad? Y en comparación a los costos de marketing digital son súper, súper, súper baratos. Accesibles casi que a cualquiera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ese chuchito que están oyendo no es mío, así que por si acaso alguien está diciendo, ¡ay, qué barbaridad! El chuchito está llorando. Aclarando, ¿verdad? Yo no tengo chuchos, así que si oyen perros son los del vecino, no son míos. Ok. Sí, porque de repente hay gente que dice, ¡ay, pobrecito el chucho! No le hacen caso, ¿qué le están haciendo? Pues no sé qué le están haciendo, ¿verdad? Porque no tengo perrito yo así. No tengo ni idea. Aclarando. Pues sí, porque no vayan a hacer, ¿verdad? Que hoy están las leyes aquellas que de repente, ¡ay, mire, el profe está haciendo, a ver qué a los chuchos me van a venir a traer, ¿no? No, primero Dios que no. Bueno, vamos a ver, sigamos. Estrategias de logística, es decir, de desplazamiento de producto. Como dijimos, una de las estrategias que se están utilizando es el trade marketing, es decir, juntar todo el canal de distribución bajo una sola comunicación. Y eso entra en la comunicación omnicanal. ¿Qué es la comunicación omnicanal? Que la vamos a ver más adelante. Es cuando yo presento el mismo mensaje en las diferentes redes, pero es el mismo contenido. Esa es comunicación omnicanal, que tiene que ver como parte de la estrategia de trade marketing, es decir, de unir el mismo canal de distribución. Esa es una estrategia. Otra estrategia es de diferenciar. Diferenciar. Canales de distribución. Vamos a colocar cosas distintas, mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a diferentes mercados. Esa es otra estrategia. ¿Sí? También pueden haber estrategias en la parte de la logística. Es decir, cuando yo vengo ahí, traigo mi producto de otra parte. ¿Ok? Y aquí podemos hablar mucho del transporte internacional. Podemos hablar del transporte multimodal. ¿Qué es un transporte multimodal? Cuando yo vengo y compro mi producto y ocupo varios medios de transporte hasta llegar a mi destino. Si es un transporte multimodal. Y es muy común, por ejemplo, que si yo compro en la parte norte de Estados Unidos, allá por Illinois, Wisconsin, todo ese lugar en Montana, la parte norte, para poderlo desplazar por mar, o me voy a California, o me voy a Miami, o Nueva York, ¿verdad? Más arriba. Que son los puertos que más se ocupan como para mover productos para esta parte del mundo, Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A veces un camión desde, por ejemplo, Montana o de repente Illinois, que están arriba, que vaya bajando hasta el puerto más cercano, es Nueva York, va a cobrar un montón. Será más barato que llegue a un punto, me lo traigo en tren, lo descargo en Nueva York
y lo subo al barco, si el tren es más barato que el transporte terrestre. O sea, ese tipo de cosas son estrategias que uno puede utilizar al momento de traer un producto. ¿Sí? El que ve mucho ese tipo de cosas son las agencias de carga. Las agencias de carga ven todo ese tipo de parte de la logística, ¿verdad? O de repente me sale mejor traerlo aéreo que traerlo marítimo, o me sale mejor traerlo marítimo que aéreo. El transporte marítimo es más barato que el transporte aéreo. ¿Sí? Lo único desventaja es que tarda más, dependiendo de dónde traiga las cosas, ¿verdad? Y se dan situaciones, ¿verdad? Se dan situaciones como, por ejemplo, de repente alguien pone mal algunas iniciales, porque ya ha pasado, que de repente viene alguien y dice, ok, va para El Salvador, El Salvador, y por poner Centroamérica pone CA. Y viene la persona en el buque, y cuando ve CA dice Central África, y el contenedor va a parar a África Central. Ya pasaron esas cosas, ya han sucedido. Y para que venga de regreso el contenedor, uff, es un lío, es un lío. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, hay diferentes estrategias de precio en relación a las compras internacionales. Básicamente son tres tipos de precios que se manejan a nivel internacional. A eso se le conoce como Incoterms. Es decir, los términos de compra-venta internacional, así se llaman, Incoterms. Son como 10 o 12, si no me equivoco, tipos de Incoterms. Los más comunes son CIF, FOB y EXWORD, que cada una de esas cosas significan algo. Por ejemplo, el CIF, si no me equivoco, es cuando yo compro a mi proveedor y mi proveedor se encarga de mandármelo directamente a mí y él se encarga de todo el transporte, toditito. El export no, el export solo se encarga el vendedor de despacharlo nada más hasta cierto punto. Puede ser hasta la naviera, y de ahí de la naviera para acá es responsabilidad mía traerlo. Esto es un export, si no me equivoco. No me equivoco. Y el FOB es que todo es responsabilidad mía. Sí, todo es responsabilidad mía, el transporte desde que sale la bodega, del vendedor, hasta que llega a mi bodega. Hay más cinco términos que significan diferentes cosas. Pero esos son los tres más comunes que se utilizan en El Salvador. ¿Qué más? Estamos hablando de la parte logística, también estamos hablando de inventario. Cuando un inventario está demasiado viejo y retenido, eso es un costo para la empresa. ¿Por qué? Porque lo reflejo en los estados de resultado, en los balances generales. Ahí aparece inventario, tanto, ¿verdad? Eso me genera un costo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con inventario retenido, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y ya por último, estrategias de promoción. Veamos. Dentro de las estrategias de promociones, pues aquí no hay mucho que hablar. Ya muchos saben las diferentes promociones que hay, que son promociones jirafas, que son 30% más, ¿verdad? O promociones canguros, que de repente le ponen un voladito hacia la parva. Una promoción canguro. Tanto por ciento de descuento, 2x1, 3x1, 2x3, por producto bonificado también, que son promociones, etcétera, ¿verdad? En la parte del telemarketing, pues, es la venta por teléfono. La publicidad en sí, ¿verdad? Que ya la conocemos, las relaciones públicas que hablamos ya la vez pasada, la venta personal. En caso de merchandising y marketing digital, ¿verdad? En caso de merchandising sí podríamos meternos un poquito más, pero ya no nos tenemos tiempo. Posiblemente la próxima semana hablemos un poquito de merchandising solo para que tengamos un conocimiento general. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de terminar la clase? Espero que hayan entendido pues lo que hemos estado hablando. Si alguien no entendió, levánteme la mano. O si fue mucha información. ¿Ah? ¿Nadie se perdió? ¿O sí? A ver, cuéntenos. O si no, preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. Díganos. ¿No hay preguntas? Todo claro. Se entendió, dice. Muchas gracias, dice Erika. Perfecto. Bueno, chicos, hoy es viernes.
Como la horchata, dice, claro, excelente, Alison. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así que, ¿quién se une a la parranda? Bueno, chicos, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar esta semana, por soportarnos esta semana y pues poner atención. La otra semana vamos con herramientas digitales. Va a estar bien interesante. Casi que cerramos el punto del marketing y nos vamos con herramientas digitales. ¿Ok? Vamos a ver, si no me equivoco, la otra semana vamos a ver SEO, email marketing y no me acuerdo qué más. Así que nos vemos la próxima semana, chicos. Dios me los bendiga a todos. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Adiós.